Mañana nuevamente volverá a funcionar la polémica máquina remalladora en la ciudad. Según el plan de trabajo del contratista, presentó que entraba en operación 3 máquinas, de las cuales se ha hecho todo el procedimiento administrativo. Si Dios quiere, pues si tiene todos los papeles listos en cuanto a la autorización de la matrícula y las placas, iniciamos con las tres máquinas. Según la unidad de mantenimiento vial, la meta no está para una cantidad específica de huecos. Bueno, la meta es inyectar 15.684 metros cúbicos de mezcla asfáltica. Nunca se habló de una meta en el contrato de huecos. Sin embargo, algunos ciudadanos siguen escépticos. No creo, ni por ahí en el 2016. Para nada. ¿Qué día sacaron un artículo donde los huecos estaba muy blando el cemento? Para cumplir esta meta y que los huecos queden bien tapados, según la unidad de mantenimiento vial, la empresa contratista ha hecho cambios. Si no tiene la gente apropiada, la gente con la experticia, pues no es culpa de la máquina, ni es culpa del distrito, sino es simplemente culpa de la logística del contratista como tal. Hasta el momento, la máquina remalladora ha tapado 730 huecos.